7 retiros más tristes de luchadores en la WWE. Número 7. Stone Cold, una de las leyendas de la WWE y uno de los principales protagonistas de la era Actitud. Tenía un gran carisma y un gran talento, que por suerte podemos seguir viéndolo en apariciones especiales de la WWE como el Hall of Fame o incluso su propio podcast. La razón de su retiro fue a causa de varias lesiones a lo largo de su carrera. Número 6. Bret Hart, el luchador canadiense. Como sea, Bret Hart fue el mejor que hubo, el mejor que hay y el mejor que habrá. Luego del escupitajo de Montreal, Bret se fue a la competencia en ese entonces WCW. Es una lástima que a una leyenda lo hayan burlado así. No se retiró de la lucha libre, se retiró de la WWE, yéndose a la competencia gracias al conflicto entre él y Vince McMahon. Número 5. Shawn Michaels. En una de las luchas de estipulación racha versus carrera contra el Undertaker en WrestleMania 26, sucumbió ante Undertaker, dejándolo así fuera de la empresa. Shawn Michaels, sin duda uno de los mejores talentos de la era Actitud y de toda la historia de la WWE. Este luchador, gracias a su gran carisma y su gran talento, y por supuesto también su gran manejo del micrófono, fue otro que se ganó su lugar en el Salón de la Fama. Él protagonizó una de las mejores luchas de la WWE, sin duda. Ese discurso de retiro nos hizo sentir algo especial. Número 4. Ric Flair. En WrestleMania 24, Ric Flair y Shawn Michaels montaron un verdadero espectáculo en una pelea de retiro. El momento más emocionante para todos los espectadores fue cuando Shawn Michaels le dijo a Ric Flair antes de hacerle un Swing Check Music: "Lo siento, te quiero". Luego le hizo su finisher y así acabó la carrera de Ric Flair. Número 3. Eddie Guerrero. Fue uno de los mejores luchadores latinos que pudo haber conocido la WWE. La causa de retiro fue su desafortunada muerte. Lo más emotivo fue la épica despedida que el roster de la WWE le brindó. Número 2. Edge. Su retiro fue una completa bomba para todo el universo de la WWE. Una lesión en su espina dorsal. Edge, sin duda una leyenda de la WWE, dedicó toda su vida al wrestling. Es nacionalidad canadiense, es un luchador de la triple corona. Fue un momento muy emotivo cuando dijo que se tenía que retirar, que si peleaba una vez más podía quedar paralítico de por vida. Por suerte, detectaron esa lesión a tiempo. Sin duda, un momento inolvidable cuando anunció su retiro. Número 1. Daniel Bryan. Daniel se despidió de la WWE con un emotivo discurso en el cual agradeció a los aficionados por todo el apoyo que le brindaron a lo largo de su carrera. Explicó que tuvo que tomar la decisión de dejar el wrestling. Por suerte para todos los fanáticos, actualmente lo podemos seguir viendo como gerente general de SmackDown Live. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, compártelo con tus amigos en tus redes sociales, dale pulgar arriba y suscríbete si aún no lo estás, para que no te pierdas ningún video de la WWE en mi canal. Eso me ayudaría y motivaría mucho para seguir. Recuerda también seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en mi fanpage de Facebook WWE Latin Universe, en donde se publica todo lo referente a la WWE. Absolutamente todos los links estarán como siempre en la descripción de este video. Y por último, no olvides dejarme en los comentarios de qué te gustaría que tratara el siguiente video. Tu opinión es muy importante. Nos vemos en la próxima. ¡Yeeha!